te voy a mostrar un día. Y ahora tengo que hacer scones. Así que vamos a hacer scones. Bueno, así arranca más o menos mi día. Llego a la mañana, empiezo a hacer scones. Y después de los scones, bueno, me voy al frente y a hablar con la gente. Recién tuve un par de una mañana movida. 4 o 5 personas que vinieron a tomar café. No todas seguidas, cada 5 minutos, así que fue fácil. Pero mi trabajo es muy tranquilo. Muy tranquilo, por eso renuncié. Terminé los scones y siempre hago uno chiquitito para probar el sabor, ¿viste? Vamos a ver. Riquísimo. Si querés saber la receta, déjamelo acá abajo y yo te la paso. Están buenísimos. Como verán, mi trabajo hoy en día es muy tranquilo. Mirá. Café vacío, viene. Hace 2 horas que estoy acá, entre que hice los scones y todo, tuve 9 personas que vinieron. ¡9 personas! Y me dirás, ¿cómo el lugar se mantiene si vienen tan pocas personas? Porque después al final del día, te muestro, no solo vendemos café, sino vendemos pastas, digo, aceite, boludeces, vendemos fiambres, pasta. Acá todo este freezer, todo pasta. Pasta. Y se vende eso cuando yo me voy y hacen plata. Más las cosas que hay acá atrás mío, ¿viste? De todo un poco. Venden. Pero igual yo me hinché los huevos. Yo me recontra hinché los huevos mal. Porque no hago nada, loco. Yo venía de un background. Hacía 300 cafés por día. Y acá hacer 15. Olvídate. Pero bueno, hay días en el otro café que yo era tranquilo y hacía poner 150 café. Pero acá, bueno. Siempre tranquilo. Depende del trabajo donde trabajes, vas a estar tranquilo o vas a estar muy ocupado. Depende de lo que hagas, ¿viste? Si vas a trabajar en un restaurante limpiando platos y es el restaurante de bici, vas a estar boom, boom, palo a palo. Si estás, qué sé yo, en oficina más tranquilo. Todo depende. Mi día hoy, espero que sea más difícil, pero bueno, te mostraré cómo sigue. Como no tengo nada que hacer, paso la aspiradora. Son las 11 de la mañana y me estoy tomando un 10 minutos de descanso con un rico chocolate caliente que me hice. Y en 4 horas y media tuve 10 personas que vinieron al café. Ah, mi día. Mucha gente me dice, ¿qué más querés? Te estás rascando las pelotas, no haces nada y te pagan. Sí, pero es estresante, loco. Es estresante, prefiero estar pila haciendo cosas que no estar haciendo nada. Extraño mis otros trabajos, que sí, eran buena onda. Terminé el día de hoy. Ahora está lloviznando, así que iré para casa rápido, así no me mojo tanto. A ponerme el casco y agarrar la máquina, la nave. Y bueno, ahora yendo para casa, ahora tengo que ir para el banco porque tengo una entrevista porque necesito sacar seguro de vida.
¿Por qué necesito seguro de vida? Muy simple, porque como compré casa nueva y por 23 años a pagarla, me llego a morir o algo, dejo en pelota a las chicas. Entonces, bueno, vamos a hacerlo del seguro de vida por las dudas. Y eso es mi día más o menos. Hoy ahora tengo que ir al banco, así que vamos para el banco y estoy con el casco todavía. Acá me están esperando en el auto y todo. Bueno, más o menos un día de Nueva Zelanda, en mi caso, es así. Trabajo, llego a casa, juego con la nena, o si tengo que ir al supermercado, voy al supermercado. O por ejemplo, los lunes juego al fútbol, así que voy a jugar al fútbol. Ahora cuando me mude voy a arrancar el gimnasio. Tengo el sol de frente, me está matando. Voy a arrancar el gimnasio. De vuelta, sí, estoy gordito, pero ya voy a bajar de vuelta. Y es una vida muy relajada la que tengo acá en Nueva Zelanda. Si me dirán, ¿no te vas a tomar una birra con los pibes? A veces voy a tomar una birra con los pibes. Si no, no. Pasa que irse a tomar una birra sale caro, loco, es carito. Pero no, generalmente estoy muy bien relajado, ¿viste? No quiero estrés, no, es así. Nueva Zelanda es eso. Y mirá, tengo el gato acá. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que te haya gustado y hayas disfrutado del día conmigo. Nos vemos en el próximo video de Rap Pack en Channel Tips. Acordate, si te gustó el video, suscribite, compartí el video y hacé todo lo que tenga que hacer. Seguime en Instagram, MaxiRaptor. Seguime en Spotify, MaxiRaptor. Seguime en donde quieras, MaxiRaptor. O de Rap Packet Tips. Así que nos vemos en el próximo video de Rap Packet Tips.